En el episodio anterior. Bien, ya empezamos con el fanservice, no puede ser. Y ahora continuamos. Para ser tan flacuchos son terriblemente lentos. Parece que eres demasiado rápido para nosotros. Hay que ver. Nunca pensé que un Gordín Flash como él se moviera tan rápido. Entonces, ¿qué se supone que hacemos aquí? ¿Aquí? ¿De verdad? Si aún no te has dado cuenta, tenía razón cuando los di a todos por idiotas. Algo ha cambiado. ¿Qué es eso? ¿Esa cosa estaba ahí cuando vinimos la última vez? Dios, que tienen pésima memoria todos, ¿eh? No todos. Ya veo. Quería enseñarnos eso. ¿Una bomba? ¿Qué es eso? Oh, no. Oh, no. ¿Son 10 tiempo real? ¿O son de juego? Debe ser de juego, porque si fuera de tiempo real, esa cosa ya la podemos dar por explotada. Sabemos que no lo voy a terminar en 21 días. ¿O sí? Un objeto que se notaba a la legua que no debía estar ahí, se encontraba en medio de un tranquilo parque. Parece un reloj, pero hay algo que no me cuadra. Es una cuenta atrás. ¿No? ¿Eso estaba aquí la última vez que vinimos? No, estoy seguro de que no. Me lo he encontrado esta mañana, mientras exploraba la isla una vez más. Desconozco cuándo lo pusieron ahí. Debe ser obra de Monokuma. ¿Pero para qué será esa cuenta atrás? Ni idea. Y una vez más ha aparecido algo que no termino de comprender. Pero no tiene nada que ver conmigo, porque me niego a creer que eso esté pasando. ¿Será que más nos vale que no sea una bomba? ¿Una bomba? Si quisieran volar la isla por los aires, ya lo habrían hecho. No haría falta una cuenta atrás. Entonces, ¿de qué es la cuenta atrás? Momento, ¿es el tiempo límite que tienen para o matarse entre todos, o que al menos haya un muerto, ¿verdad? Menudo misterio. ¿Qué misterio más misterioso, verdad? No me acuerdo la voz de esta. No. ¿Qué misterio más misterioso, verdad? ¿Monami? ¿Qué haces tú aquí? Estaba de patrulla y les he oído parlotear, así que me he acercado a echar un vistazo. ¡Ah, no! No decíamos eso. Monokuma, ¿no te había matado? ¿Por eso les he sorprendido? No se preocupen por eso. Después de todo, no puedo morir. Ya veo. Debe ser un abominable no muerto, surgido de las profundidades del Averno gracias a la magia negra. ¿Quieres que te convierta en mi esclava? Monami es un peluche mecanizado, ¿verdad? Eso no significa que no puede morir. Ahora que lo dices, tan solo haría falta, no sé, un repuesto o algo así. ¿Un repuesto? ¡Qué cosa tan horrible! Sin embargo, has llegado justo a tiempo. Hay algo que quería preguntarte. ¿Qué significan este contador y la cuenta atrás? Respóndeme. ¿Cuenta atrás? ¿Qué es eso? Lo siento. No tengo ni idea de qué es eso. Bueno, como en 3, 2... ¿De verdad? ¿De verdad que no lo sabes? Lo siento, de verdad. No tengo ni la más remota idea de qué trama Monokuma. ¿Cómo que no lo sabes? Si eres la hermana pequeña de Monokuma. No soy la hermana de mi hermano. ¿Ha aceptado el papel o no? Tiene que ser una de las dos. Bueno, esforcémonos al máximo. Saquemos el malvado Monokuma a patadas de esta isla. No nos sirves de nada si no sabes para qué está ahí la cuenta atrás. Piérdate. ¿Juntos? Quiero. He dicho que te pierdas. Lo siento. ¿No? Puede que te hayas pasado un poco.
Hasta me está empezando a dar lástima. ¡Ah! Señorita Sonia. ¿Puedo llamarla señorita Sonia? No, insisto en llamarla así. No tiene que preocuparse por esa cosa. Es evidente que trabaja por Amano Kuma. ¡Ay, Kura! No, esa no es tu voz. ¿A quién coño le importa ese peluche? Lo más importante ahora es saber qué cojones es ese reloj. No tiene buena pinta, ¿no? ¿Quién habrá puesto este objeto aquí? ¿Y cómo habrá podido hacerlo en una sola noche? No se me ocurre nada. Lo que significa que no tiene ningún sentido. Además, es mortal. Sin embargo, no es del todo inimaginable. Esta isla está llena de misterios que no podemos ni imaginar. Por ejemplo, ¿cómo nos trajeron a los 16 a esta isla? Eso me tenía mosqueado. Así que le he dado vueltas, pero... tiene razón, es todo un misterio. Digo, ¿en el avión? ¿Puede ser? ¿Quizás? Y aún hay más. ¿Por qué la isla Jabberwock, que se supone que es un destino turístico muy popular, es una isla desierta? No hay señales de turistas o de civilización siquiera de esta isla. ¿Cómo es posible? Todas las civilizaciones están destinadas a caer. La nada engendra existencia, y la existencia engendra la nada. ¿Entonces ha caído? La sociedad es como una fruta. Cuando madura, es inevitable que llegue a pudrirse. Al crecer la economía, el sector privado se estanca en las viejas generaciones y la burocracia gana más poder. Con el tiempo, este poder se convierte en el status quo y acaba con las semillas de una posible reforma. Es una tendencia triste, pero cierta. No lo acabo de entender, pero diría que la situación aquí es diferente. ¿Puede que las manabestias mataran a todos los habitantes de la isla? ¿Y es así como pasó a estar desierta? Es una posibilidad, pero... no podemos asegurar. Parece que este misterio seguirá siendo. Parece que todo aquí es un completo misterio. Tienes razón. Son misterios sobre más capas de misterios. Sin embargo, ya que estos misterios se solapan entre sí, dudo que un grupo desconocido esté detrás de esto. ¿Qué quieres decir? Digo que... no hay duda de que esta situación en la que nos encontramos es obra de una enorme organización. ¿Enorme organización? Monokuma, las monobestias, son máquinas que requieren una habilidad increíble para utilizarse. Además, necesitarían un montón de pasta para crearlas, y es imposible que los crearan solo por placer. Puede que esa organización esté controlando estas máquinas y monitorizando la isla con esas cámaras. ¿Puede que esos desarmados estén escondidos en esta isla? Seguramente no. Lo más probable es que estén dirigiendo todo esto desde otro sitio. Un sitio seguro. ¿Y eso dónde es? No lo sé. De todos modos, no hay duda de que una enorme organización está detrás de todo esto. Ya veo. Una gran organización. No puedo ni imaginarme qué clase de gente será. Bueno, veamos. Está en el grupo financiero Pokami, Novo Sally, es decir, el reino de Sonia, y el clan Kusuri. Tiene que tratarse de una organización igual de poderosa que esos grupos, o incluso más. Yo ya estoy acostumbrado a desconfiar de la gente, haz lo que quieras. Espera, me da igual lo que digas del clan Kusuri o tu grupo, pero no permito dudar de la señorita Sonia. La señorita Sonia es una princesa rubia cañón. Hay una gran diferencia entre ella y ustedes, capullos. ¡Ay, ay! Sí, sí, cierra el pico, perdedor. ¿Perdedor? ¿Te refieres a mí? ¡Antasa! Con esas ropas tan chillonas, está claro que solo quieres llamar la atención. ¿Porque eres un pedazo de perdedor? Debe de ser difícil eso de ganarte un nombre en la industria de los perdedores lameculos. Esta niña es una salvaje. Te has pasado, tía, te has pasado tres pueblos. Togami, ¿todo eso iba en serio? ¿Lo de tu familia y la de Sonia y eso? Solo estaba poniendo un ejemplo. No digo que ellos tengan nada que ver. Pero tienes claro que luchamos contra una organización enorme, ¿verdad? Pero...
Aunque esa organización exista, ¿por qué nos harían pasar por algo así? ¿Qué más da? ¿Cuánto van a seguir hablando de esto? ¿Por qué no hablamos de algo más realista? Aún no conocemos el objetivo de nuestro enemigo. Si descubrimos quién anda detrás de esto, lo sabremos. Así que ahora debemos averiguar quién es el enemigo. Tras eso, estaremos más cerca del punto de inflexión. Por suerte, según el Electro IT, tenemos la libertad total para explorar la isla. Tiene que haber alguna pista sobre el enemigo en esta isla. Empecemos a buscar. Venga, vamos a acabar con esta chorrada. ¿Qué buscamos exactamente? Owari, ¿has escuchado algo de lo que hemos dicho? Tenemos que buscar pistas sobre nuestro enemigo. No hay problema. Da igual lo grande que sea esa organización. No podrá enfrentarse a nosotros. Su destino es perecer y volver al polvo del... al enfrentarse al poder de mis cuatro devas la destrucción. Son hámsters. Vaya, te han salido hámsters de la bufanda. Son adorables. ¿Has dicho adorables? Gracias. Ay, qué bueno. ¿Oya? Te has puesto muy contento, ¿eh? ¿Ah? Mira ese tío hablando con la señorita Sonia como si nada. Ya verás, le voy a dar hasta en el carnet de identidad. No lo entiendo. En una situación así, tendríamos que ser más cuidadosos. Y aún así, me alivia ver que todos tienen tanta energía. Es raro, pero siento que puedo confiar en ellos. No, el anterior juego me enseñó que no debo confiar en nadie. Absolutamente nadie. Sobre todo en quien parece de mucha confianza. Togami, te estoy viendo a ti otra vez. Esta debe ser la confianza de los estudiantes definitivos. Puntos suspensivos. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Tengo la suficiente confianza como para considerarme uno de ellos? Puntos. Mierda. Sigo sin recordarlo. ¿Cuál se supone que es mi talento definitivo? ¿Qué? Bueno, solo les diré esto una vez. No pierdan un solo segundo en pensar una estupidez como matarse los unos a los otros. Tienen algo que hacer. Observar, especular, reconocer, comprender. Aunque parezca imposible, no se rindan. Pero lo que es más importante, confíen en mi liderazgo. Me aseguraré de que vuelvan a casa sanos y salvos. Es una orden de su líder, ¿entendido? Este Togami es muy diferente al del anterior juego. Realmente, comerse... absorbió un poco de la bondad de los demás al comérselos a todos. Sigue siendo presumido, pero... al menos se tragó la bondad de los demás. Eso ha sido como una pasada. Su mano derecha es muy rechoncha. Acabo de encontrar un mote perfecto para él. Manitas de cerdo. ¿Has dicho manitas de cerdo? Nunca pensé que llegaría el día en que alguien me llamara de esa forma. ¿No te sienta mal? ¿Por qué iba a tomarme mal una tontería semejante? Me ha observado y se le ha ocurrido un mote. No hay nada malo en el nombre que ha elegido. Tal vez. Siempre he querido algo así. Aunque es algo irónico que me dé cuenta de algo así en esta situación. Y ahora... se ha puesto a recitar un monólogo. No te preocupes, estaba hablando para mí mismo. Ya veo. No lo acabo de entender, pero... supongo que este... tipo no es el idiota narcisista y chulito que pensaba. Sí, ¿qué le ha pasado? A pesar de toda esta situación, está sorprendentemente tranquilo. Tal vez se pueda confiar en él y todo. Bueno, deberíamos escuchar a Togami en vez de malgastar energía hablando de sinsentidos. Es cierto que no estamos en la mejor situación posible. Porque no estamos solos. No. ¿Qué? Porque no estamos solos. Mira, ¿cómo es esta oración? No tiene sentido con la oración anterior. Porque no estamos solos. Tenemos amigos en los que apoyarnos y con los que contar. ¿Va en serio? ¡Menuda chorrada! Lo sabía. Justo estaba pensando lo estúpido que iba a sonar. Amigos, ¿eh? Hasta ahora no se me había ocurrido pensar en la amistad. Me da bastante vergüenza. ¿Por qué? Nunca se me habría ocurrido algo así en esta situación. No.
En realidad es por culpa de esta situación. Al final, no resolvimos el misterio de esa cuenta atrás tan inquietante. Sin desanimarnos, volvimos todos al hotel. Confía en tus amigos, ¿eh? No sería nada fácil confiar en ellos a corto plazo. Pero no estaría mal que algo así pasara poco a poco. Si empiezo a pensar de esa forma, ¿significa que estoy haciendo progresos? Vamos, no debería quedarme aquí tirado en la cama mirando al techo. Tengo tiempo, así que tal vez debería adelantarme y hablar con los demás. ¿Quién era esa? Ah, la del tanga. No puedo más. Es demasiado para mí. Si sigo sola me volveré loca. Espera. Lo siento. No tengo un regalo. Igual, uno por uno. ¿Una poción? Bueno, no me fijé qué era. Un cuchillo. Este debe ser para la maniática. Audífonos para la gamer, ok. Con cuál de ellas hablo primero dependerá del regalo que consiga. No sé qué es eso. Sigo sin saber qué es eso. ¿Un látigo? Muy bien, el látigo es para la del tanga y los pañuelos son para el chef. Bueno, ¿no es esa botella que aparece en unos cuantos animes y que al parecer sí existe en realidad en Japón y no sé cómo funciona? Café de civeta. Ah, es café. Hecho a partir de unos inusuales y poco asequibles granos de café, seleccionados de entre los excrementos de una civeta. Oh, de una civeta. Cuenta con un aroma muy peculiar. Mierda, estoy seguro. Probeta masculina. Eso parece otra cosa por el tipo de pixelado que tiene. Y eso es otra cosa. Miren, ya está pixelado, ya está censurado. Un objeto del laboratorio, seguro, con un símbolo masculino. Se puede hacer síntesis orgánica con esto si lo combinas con el matraz femenino. No me van a convencer de qué es eso. Bozal de la... Creí que era un juguete para perros, pero no. Carajo. Bien, ya tenemos pareja para la probeta masculina. Muerdes este juguete como si fueras un perro. Cuando lo haces, se te queda una cara bastante graciosa. Por eso se llama bozal de la risa. Sí, seguro. Pañuelos de papel. Un símbolo moderno de nuestra sociedad actual. Este papel de usar y tirar sirve para todo, desde sonarse los mocos hasta limpiar el polvo o envolver un regalo especial o limpiar el otro polvo. Voy a suponer que siempre me la voy a encontrar aquí. ¿Te puedo ayudar en algo? Sé que estás jugando, pero... ¿y si invito a Nanami a salir por ahí? Claro, pero... ¿puedes esperar un momentín? Primero tengo que guardar la partida. Pasé un rato sentado con Nanami mientras jugaba con sus videojuegos todo el día. Oh no, que no haya pasado todo el día. Parece que hoy Nanami y yo somos un poco más amigos. Qué fácil. Sí, tenemos un regalo. Lo único que le puedo dar, creo. ¿Puedo quedármelo? Gracias. No creo que gane muchos puntos con eso. Carajo. Está embobada mirando la nada, como de costumbre. Lo siento, estaba echando una cabezadita. ¿De pie? Impresionante. ¿No duermes bien últimamente? Cuando me pongo a jugar me suelo olvidar de dormir. A veces incluso me olvido de respirar. Madre mía. Además, tengo pesadillas constantemente. El otro día soñé una cosa que me puso los pelos de punta. ¿Puedo preguntarte de qué se trataba? Bueno, el sueño iba sobre Trío de Punch. ¿Eh? La estatua de la isla central se convertía en un señor calvo, con un bigote muy fino. Supongo que será porque el juego también tiene lugar en una isla tropical. Cuantas más vueltas le doy, más se parece esta situación a la del juego.
A lo mejor acabamos convertidos en ovejas. Trío de Panches, un videojuego, ¿no? ¿A quién se le ocurre algo así? Una cosa, Nanami, tú te lo pasas en grande jugando a videojuegos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí que me gustan, pero jugarlos es mi vida. ¿Y si la vida es un videojuego en sí misma? Ton, ton, ton. En cualquier caso, es otra razón más para que acabemos con estos asesinatos. Los videojuegos son para divertirse. Si solo te centras en ganar o perder, pierden su razón de ser. Tienes razón. Tampoco se trata de que todos los juegos tengan final feliz. Pero siempre hay que quedarse con lo bueno. También hay juegos raros por aquí y por allá. Pero no por ello son necesariamente malos. De hecho... Estaba hablando ella, carajo. De hecho, los juegos raros son bastante entretenidos. Si pones de tu parte, te los pasarás en un pispás. No esperaba menos de la estudiante gamer definitiva. Y seguro que me acabaría cansando. Pero, si te digo la verdad, no se me da muy bien cierto género. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ah, tiene una... mira eso, qué bonito. Mejor me callo. Ya veo. ¿Por qué no me lo quiere contar? Bueno, gracias a esta charla con Nanami, creo que la entiendo un poco mejor. Supongo que por hoy es más que suficiente. Se ha actualizado la ficha personal de Nanami, en base a tu última experiencia con ella. Nanami y yo nos separamos y volví a mi habitación. Aún no se ha puesto el sol, tengo algo de tiempo. No me apetece quedarme aquí sin hacer nada. Tal vez debería salir a ver qué puedo hacer. Te estoy manteniendo limpia y te estoy dando regalos, ¿por qué tu desesperanza no baja, mugre serpiente? Digo, si no vuelvo a jugar el juego nunca más, podemos decir que todos vivieron felices para siempre, ¿verdad? Nene. Pues, vayamos a donde haya brisa. Seguro que allí cojo el sueño enseguida. Ah, quiere dormir. Fuimos al parque y pasé el rato charlando un poco con Nanami antes de que se quedase frita. Sí. ¿Qué le puedo dar ahora? No. Aunque, si te empeñas, supongo que te lo acepto. Sí, gracias. ¿Otra vez dormida? Oye, si tanto sueño tienes, ¿por qué no vuelves a tu habitación y descansas un rato? No, ya que te has molestado en venir a verme, hablemos un poco. Si te das por vencido tan pronto, no vas a llegar nunca hasta el rey hechicero. Solo te vas a ir el mensaje de, es una lástima que tu viaje acabe aquí. Estará medio dormida, supongo. No me puedo creer que no hayas pillado la referencia a Shadowgate. Oye, si no tienes nada que hacer, ¿te hace un paseo? A lo mejor andando un poco te espabilas. Pues, me gustaría ir a un sitio divertido. Un sitio divertido, ¿eh? Oh no. Bueno, venden videojuegos en el supermercado, supongo, así que probablemente le guste ir allá. ¿Te apetece ir a ver qué hay en el super? Me encanta ir arramplando zombies en monopatín y en silla de ruedas. Aunque he de decir que las motosierras son lo mejorcito. Suena bien, así que por mí vale. No entiendo ni jota, pero supongo que si a Nanami le parece bien, no hay por qué darle muchas vueltas. Nanami y yo fuimos andando hasta el supermercado. Miramos por los pasillos sin llegar a comprar nada. Por lo enorme que es el sitio, hay una cantidad de productos increíble. Adornos de Navidad, bambú para el Tanabata. Tanta variedad da hasta miedo. ¿Qué ocurre, Nanami? ¿Qué es esto? Mira qué monos estos dulces. Ah, son galletas de arroz para el Hanamatsuri. Madre mía, sí que tienen de todo. Ajá, ¿con qué son galletas de arroz? Claro, y se comen durante el Hinamatsuri. ¿Recuerdas? ¿Qué es el Hinamatsuri? Eso. ¿Eh? Un momento, ¿no es el día... ¿No es a lo que se referían en ese episodio de Pokémon? El día de la princesa. Por eso lo de Hina. Y lo tradujeron literalmente. Pues... el día de la niña. Se celebra cada 3 de marzo. Eres una chica, ¿no lo celebran en tu familia? Ay, mierda. Ya he tenido que meter la pata, seguro que si no lo conoces será por algo. Perdona, olvida lo que acabo de decir, ¿eh? No te preocupes. Antes tenía familia,
mi padre. ¿Tenías padre? Entonces tu madre... No, no está bien preguntar ese tipo de cosas. Oye, ¿y de qué va el Hinamatsuri ese exactamente? Es un festival de muñecas. Sí, exacto. En el episodio de Pokémon también pusieron mucho énfasis en las muñecas. Es un festival de muñecas. Se colocan en un orden concreto para rezar por la salud y el éxito de la niña en la casa. Y también se come galletas de arroz y mochi de distintos colores. Entiendo. Qué guay, Hinata, sabes un montón. Qué va, en serio. A ver, no digo que lo deba saber todo el mundo, pero que ella no sepa qué es el día de la niña. ¿Qué tendrá Nanami a sus espaldas? Me lo paso bien saliendo por ahí. Además, me enseñas cosas la mar de interesantes. Oye, hay que quedar otra vez, ¿vale? Sí, por mí encantado. Hicimos aquella promesa y nos fuimos del supermercado. Tengo que pensar en otro sitio que le pueda gustar a Nanami. Se ha actualizado la ficha personal de Nanami en base a tu última experiencia con ella. Llevé a Nanami de vuelta a su habitación porque, si no, se habría quedado dormida en cualquier parte. Oh, pero esta es la mía. Ding dong. Esa campana no será. He aquí un anuncio del comité de excursiones, la Academia de Kibogamita. Hola a todos. Su tiempo de ocio que tanto esperaban está a punto de comenzar. Me pregunto qué clase de fiestas los espera. ¡Oh! Casi me cargo la sorpresa. Al principio fue un poco meh, pero da igual. Vayan todos al parque Jabberwock. Diablos. ¿Nos ha dicho que vayamos al parque? Aún es de noche, ¿qué estará tramando? De repente tuve un mal presentimiento con todo aquello, y se me puso la piel de gallina. Si no podemos desafiar a Monokuma, tampoco podemos ignorar esta llamada, ¿verdad? Lo que significa que no me queda otra que escucharle. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? Ah, bueno, va a dar su motivación, ¿verdad?